todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les voy a estar mostrando un review, sobre unos de mis plumones favoritos en el mundo del lettering y la caligrafía, que son los Crayola Super Tips. Como algunos de ustedes ya sabrán, tengo el pack de los 20 colores de estos plumones, así que pues basado en esto les voy a estar dando la reseña, mi opinión, si realmente vale la pena. Así que comenzamos. Ok, sobre los colores del pack de 20, viene como con los colores primarios, son necesarios, pero pues digamos que se repiten algunos tonos de verde, son demasiado similares y eso es como un punto menos. Los colores son muy bonitos y algunas veces vibrantes. Hay unos tonos que son opacos y bueno, pues yo creo que esta es como la combinación perfecta de color. Bueno, pasando a lo que sería su estructura, la verdad a mí me parece que estos plumones tienen el tamaño perfecto, el grosor ideal, son realmente muy muy cómodos y bueno, pues te puedes guiar el color que trae el plumón según la tapa. Y bueno, aquí viene como el lote y la referencia del plumón, no sé si se alcanza a apreciar bien en la cámara, pero bueno, bastante cómodos, tienen el grosor ideal y miden relativamente pues lo que debería medir un plumón para que quepa en algún estuche y son bastante cómodos al escribir, me encanta. Obviamente según la cantidad varía el precio, esto fue una oferta, entonces aprovechamos y los compramos y salieron a $8, pero el precio está bastante bien para su calidad. Este es el swatch, se ven muy muy bien y bueno, pues aquí les muestro que se puede hacer degradados con los plumones, están súper buenos. Y la respuesta es sí. Totalmente valen la pena. Como les mencioné, tienen muchos puntos a favor y muy pocos en contra. Pues son unos plumones muy buenos. Como pues ya les dije, me encanta su estructura, son bastante cómodos. El precio es muy razonable, aparte es una marca reconocida. Y bueno, pues son como de las mejores opciones si quieres invertir en unos plumones que te salgan económicos, pero buenos. Entonces pues muchísimas gracias por ver. Espero les haya gustado. Coméntenme si les gustaría ver este tipo de videos con otros tipos de plumones. Así que bye.